Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Ok, excelente, gracias. Sí, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Así que Mariela, bienvenida. Orlando, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Bueno, por un lado estoy alegre, pero por otro lado estoy triste. ¿Verdad? Ya por ahí sabrán por qué. Ok, Mario, me lo está bien, excelente. Vladimir, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. Esa es la primera, ¿no? Buenas noches, diga. Por ahí escuchamos a alguien de inglés corporativo. Recuerden activar la cámara, hoy es nuestro último día, ¿verdad? Perdón, se me salen las lágrimas. Hoy es nuestro último día acá, ¿verdad? Muy bien, creo que estamos casi. Los Andrés, bienvenido. Ya se puso el birrete, Andrés. Ya acá, ya no lo vamos a poner, ya, no tengo el birrete. Ya hace la graduación. Ah, los voy a invitar al evento ahí en línea hoy para el envío de los diplomas. Nos hubiera enviado ahí un pastel a cada uno. Sí, no, no se preocupe que de que se lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar, no se preocupe, eso sí, ha estado. Sí, verdad, no sé cuánto tiempo nosotros y rápido pasó el tiempo, pa. ¿Verdad? Sí, ¿cuántos fueron? 20 días y no se sintieron, ¿verdad? Al comienzo, ¿cómo? De manera presencial nos hubiera dado los diplomas. Ah, sí, hubiera sido bonito, ¿verdad? Hubiera sido bonito ahí. Ay, no, ese no era. Ese no era. Me había regañado. Orlando dijo, ah, pues sí, dice, voy a llegar, dice. No, Orlando, no era ese, lo siento, era ese. Estaba cerquita, por eso que se me fue el otro ícono, el otro ícono, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos, les voy a presentar pantalla. La teoría es bien corta el día de hoy, de ahí inclusive adelantamos un poco el día de ayer, así que vamos a terminar, ¿verdad? Como se debe, lo que es la práctica y la teoría, ¿verdad? Para que ustedes se vayan con todos los poderes por ahí a trabajar ya, ¿verdad? Una consulta. Dígame. Nos mandó, creo que, bueno, quizás todo. Yo recibí un mensaje en la mañana de que íbamos a hacer una encuesta, pero que no la hiciéramos, sino que iba a ser durante la clase. Correcto, los Ah. últimos 10 minutos Ah, ok. vamos a hacer esa encuesta y también les voy a pasar una que es para mí, ¿verdad? Entonces, Ah, perfecto. Vamos a desarrollar eso acá en la clase mientras, ¿verdad? Terminamos de dar los últimos retoques. Se metieron los compañeros de mayo, pero los chiquitos sí molestan.
Muy bien, ¿me confirmas si ves mi pantalla? Por favor. Sí, se ve. Muy bien, iniciamos la sesión número 20 del curso de ser intermedio. Recordando siempre nuestra ruta de allá, se van a acordar de nuestro otro curso y no vean esta ruta que veíamos, van a decir. El tema, el objetivo, el desarrollo, conclusión y cierre. Vamos a ver el tema gráficas dinámicas 2. Y el objetivo, pues, es aplicar las diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de la gráfica dinámica mediante el procedimiento correspondiente, tratando la manera siempre de presentar cosas o elementos, ¿verdad? Que sí, obviamente, ameriten parte de nosotros para dar un mejor resultado en nuestro trabajo. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de los gráficos dinámicos, vimos qué eran, vimos cómo están conectados con las tablas dinámicas. ¿Verdad que vimos ayer que si no hay tabla dinámica puede haber gráfico dinámico? ¿Verdad que sí? A ver. ¿Puede haber gráfico dinámico sin tabla dinámica? ¿Sí o no? No. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el insumo para usar un gráfico dinámico tiene que ser una tabla dinámica. También recordamos de que cuando modificamos o actualizamos la tabla origen para que la tabla dinámica asuma los nuevos valores, debemos de actualizarla. Entonces, todo eso, recordémoslo, ¿verdad? Porque nos va a ser de mucha utilidad. Pues bueno, como les decía, actualizar un gráfico dinámico es muy simple, ¿verdad? Modificar ciertas configuraciones también son muy importantes y eso todo lo hacemos a través de los botones que aparecen en el gráfico, ¿sí? Esos botoncitos que aparecen ahí, que les decía yo que son pequeños filtros, ¿sí? Entonces, si vamos a modificar algún valor de la tabla dinámica, ¿verdad? Y queremos ver que se vean aplicados en la gráfica, pues también podemos ir al menú Analizar, le damos Actualizar, ¿verdad? Y automáticamente los valores son actualizados también en la gráfica. Si era de agregarle algún ítem, pues se le agrega un ítem en la gráfica. Si es de agregar más ventas, pues obviamente los números también se van a ver modificados y o actualizados. Ah, antes que se me olvide, estoy desde mi nueva locación, así que les decía los de la tarde, ¿verdad? Que esta es mi casa y esta es su casa también, ¿verdad? Así que, aunque es el último día ya, pero desde acá, desde mi humilde morada, pues los estoy recibiendo, ¿verdad? Y finalizando con, espero yo que con grandes retos y también triunfos de parte de ustedes con respecto a lo que hemos aprendido a lo largo de sus 20 días. Y el avanzado lo va a dar usted. Eso es lo que estaba mencionándoles hoy por la tarde. No sé si leyeron mi encuesta, ¿verdad? Yo ahí estaba consultando que si todos van a pasar al siguiente nivel, pero voy a revisar que a esta hora habíamos quedado que habían 12 que sí, estaban seguros, y 6 que no, ¿verdad? Entonces, yo voy a pasar ese dato. Y bueno, espero yo que tal vez me acepten el grupo con los 12 más algunos otros que se logren incorporar, ¿verdad? Pero hubiese sido bonito que los mismos del intermedio hubiesen pasado al avanzado y hubiesen pasado conmigo. Entonces, también les tengo una noticia, ¿verdad? Para los que pasen al siguiente nivel, yo voy a tener una, como les dijera, espero no me vayan a regañar, una pequeña actividad, esto es fuera de inglés corporativo, pero se los quiero regalar a ustedes, un pequeño evento, ¿verdad? En donde vamos a tener ciertas actividades y vamos a realizar algunos cursos, ¿verdad? Son cursos privados.
Entonces quería invitarlos para que, a ver si nadie alguno se lo ganaba, por acá, porque van a ser, creo que son 10 becas ahorita. Vamos a ver cuántos grupos logramos pasar a los siguientes niveles y en base a eso, pues vamos a hacer la rifa, ¿verdad? Entonces, como ustedes van a pasar al avanzado, terminando el avanzado, se les da fecha para que ustedes tomen ese pequeño proyecto. No voy a decir nombre porque me pongo todos los problemas acá. Pero sí, yo esperaría, ¿verdad?, que suceda eso. Yo por ahí estaba preguntando por algunos que tal vez no querían o no podían seguir, pero hubiera sido bonito que hubiéramos pasado todo. Pero por eso lo digo, Andrés, si la mayoría se mantiene, yo daría el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, contestando ahí a tu pregunta. Bueno, vamos a seguir con la teoría, porque como es poca la teoría, pero es muy sustancial. Entonces, en la clase de ayer estábamos viendo un poco sobre los botones de los gráficos, pero entonces, en ellos nosotros podemos revisar filtrado, ¿sí? Si ustedes se recuerdan o algunos no estuvieron en el curso del básico, en el curso del básico se dio el tema de filtros, ¿verdad? Entonces, ahí se hacía un tipo de filtrado basado en la tabla. Pero aquí nosotros ya lo podemos hacer de forma gráfica, ¿verdad? Puesto que se combina los filtros con los gráficos. Y filtro que realicemos en un gráfico automáticamente realiza los cambios inmediatamente dentro de la gráfica. Entonces dice, cuando nosotros tengamos acá cada campo utilizado en el gráfico dinámico, pueden aparecer botones de campo grises en el gráfico. Eso es lo que veíamos el día de ayer, ¿no? Que yo les decía, y esos botoncitos que aparecían ahí. Estos permiten filtrar el gráfico dinámico en función de los valores de ese campo que están nombrando. Por ejemplo, si decía vendedor el campo, el botón, perdón, entonces ese filtraba a los vendedores. Si decía producto, ese botón filtraba a los productos. Entonces, en este caso se hace clic en el botón de cada campo del gráfico y luego le damos activar o desactivar los valores del gráfico dinámico. Esto es para mostrar solo el gráfico. ¿Se recuerdan ayer que yo les dije? Voy a quitar el panel un momento y le daba clic en la X y cuando me salía de la tabla dinámica o del gráfico dinámico y volvía a él, no aparecía, no se veía el panel, ¿se recuerdan eso? Eso es lo mismo que se ve acá para ocultar esos botones, porque podemos quitarle los elementos de filtro para que estos puedan darle un poco más de espacio al gráfico, ¿sí? Es esto, miren, acá donde ven ustedes, lista de campos. Si yo le doy clic a esta opción, automáticamente todo el panel del campo se me va a ocultar. O sea, va a estar ahí, pero oculto. Y si le vuelvo a pulsar en el menú o ficha de analizar, nuevamente lista de campos, entonces obviamente se va a mostrar. Igual con los botones, miren, ¿sí? Igual con los botones. Acá tenemos meses, destino. Y si le damos clic acá, estos botones se ocultan. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, con la parte de filtrado, esto no lo tendría que explicar porque ya ustedes, en teoría, tienen que saber o tendrían que saber lo que es un filtro, ¿verdad? Pero en este caso, tenemos que, al darle clic a cualquiera de los botones que tenemos acá, ya sea destino o mes, en este caso, pues nos aparece esta ventanita. O parecido a un submenú. Y tenemos las opciones de ordenar de A a la Z o de Z a la A. Tenemos filtros de etiqueta y filtros de valor. Los de etiqueta son los textos y los de valor son números. Como en este caso el filtro es texto, entonces no hay ningún problema. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo una serie de destinos. Y yo puedo seleccionar, bueno, quiero ver el total de personas que fueron o en los meses en que se viajaron a Boston, Cancún y Chicago, por ejemplo.
Desmarco aquí, seleccionar todos y marco solamente Boston, Cancún y Chicago. Y le doy a aceptar. Y en ese momento la gráfica se va a comportar en base a ese filtro. ¿Sí? Cabe destacar en esta cuestión de que solo aquellos elementos que tengan el chequecito se van a ocupar o se van a utilizar para mostrar la nueva forma del gráfico dinámico. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Orlando, veo que tiene muchas, veo varias preguntas ahí. Iba a Pero último. consultarle en el icono de actualizar si solo ese medio o donde está la tabla dinámica, darle un clic y aparece actualizar. Podríamos también de esa manera poder. Hola. Me recuerdo que creo que fue un interés, pero vamos a corroborar para no mentirle, ¿sí? Me recuerdo que de clic derecho a la tabla y podríamos encontrar una opción del submenú que diga actualizar. Pero casi siempre, bueno, cuando yo he trabajado con tablas dinámicas, casi siempre uso el del menú porque ahí yo me puedo dar cuenta si es para la acción de actualizar para la tabla o para todo. Porque a veces se nos olvida y solo le damos a actualizar la tabla, ¿verdad? Sin haber creado algún elemento de tabla, ¿verdad? Perdón, de gráfico. Y después hacemos el gráfico y podría que haberse nos quedado algún elemento actualizado al momento de crear la gráfica dinámica. Entonces, por eso mejor darle actualizar todo. ¿Sí? Por ahí me están diciendo ya de la encuesta, pero yo sé que se la vamos a hacer rapidito en la práctica y ustedes vamos a trabajar eso, ¿okay? Entonces, si los botones ocupan mucho espacio, eso es lo que les decía, hay que desactivarlos haciendo clic en el botón de campo en la pestaña Analizar. Botones de campo y estos se ocultan, ¿ve? ¿Sí? Esto lo vimos el día de ayer también, así a grosso modo, el de cambiar el diseño del gráfico. Hay una serie de opciones de diseño que se pueden agregar o modificar desde la pestaña Diseño. Es posible hacer que el gráfico dinámico sea más fácil de leer agregando elementos como títulos, cuadrículas y leyendas. Con el gráfico seleccionado, dice hacer clic en la pestaña Diseño, hacer clic en el botón Agregar elemento de gráfico, seleccionar una categoría y ahí vamos a ver unas opciones como estas. Miren, sería en la ficha Diseño y nos venimos a agregar elementos. Siempre está en la parte derecha, esta opción de botón está en la parte derecha. Miren, entonces aquí seleccionamos cualquiera de los elementos que están permitidos, ¿sí? Y poder seleccionar alguna de las opciones y la vamos a ver en vista previa en la gráfica. Cindy, no sé si quería preguntar algo. Que la vi que dice aquí, entonces no me quedo. Me va a preguntar Es algo. que usted dijo en la parte derecha y creo que es en la izquierda. Ah, perdón. Sí, gracias. En la parte izquierda para ustedes, para mí sería la parte derecha donde yo tengo la otra pantalla. Disculpen. Entonces, nosotros realizamos el cambio o agregamos elementos de la gráfica, ¿verdad? Y automáticamente o de forma inmediata se van a presentar, ¿verdad? Los cambios. No sé por qué siempre me pide, yo les digo que ya te va a medir este tiempo, pero. Entonces, si es necesario modificar el nuevo elemento del gráfico, por ejemplo, si se agrega un título de gráfico, obviamente se añadirá un cuadro de texto para que usted le pueda poner el texto como título, ¿sí? Y también recordemos que también hay otro elemento muy importante, este sí lo vamos a ver, que se conoce como diseños rápidos. El nombre me llama mucho la atención, pero sí es verdad. Cambia por completo los elementos que tengamos nosotros. Podemos tener un gráfico dinámico y esto inmediatamente, al hacer clic, le cambia la apariencia de forma total, ¿sí? Entonces, para eso igual
del lado izquierdo, ¿verdad, Cindy? Por ahí está un botón de que se llama diseño rápido. Hacemos clic y aparece una galería disponible. Para cada tipo de gráfico va a aparecer un cierto número de opciones disponibles. Seleccionamos el que mejor nos parezca y automáticamente se le aplica a la gráfica. Si usted quiere ir viendo cómo va de apariencia en apariencia, vaya pasando por encima de las opciones sin dar clic y el gráfico tomará momentáneamente, mientras usted está encima de la opción, momentáneamente ese diseño, ¿verdad? Ya cuando usted le dé clic, automáticamente ahí sí estará aceptando el cambio de diseño, ¿sí? ¿Vean? Esto se encuentra abajo de agregar elementos de gráfico, ¿bien? Entonces, vean, tenemos esta gráfica, entonces tenemos siete opciones, incluida la que ya tiene habilitada. Entonces tendríamos seis opciones diferentes. Miren, esta con líneas, esta con esta parte arriba, el título arriba y esto abajo. O sea, tiene una serie de diseños rápidos que nosotros podemos aplicarle a nuestras tablas dinámicas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces vamos, les voy a compartir en lo que son las 8:30, porque como esto lo monitorea ISAFOR, ¿verdad? Y veamos este ejercicio, semana 4. Les voy a hacer la demostración y luego les envío el ejercicio. Oh, no. ¿Se recuerdan lo del dashboard que estábamos hablando ayer? Vale, les voy a enseñar uno pequeñito que hice yo hace poco. ¿Sí? ¿Me confirman ahí? Solamente que aquí hace el reporte de facturación. Entonces tenemos todos estos elementos. Tenemos estos gráficos, ¿verdad? Aquí le harían falta algunas otras tablas, no sé, pero si yo hago algún cambio aquí, ven, por ejemplo, este, ¿sí? Si yo escojo solamente estas personas, solo quiero que sean. Por sexo, ¿verdad? Varón, mujer, creo que pero bueno. Miren. Entonces el dashboard se va a ir comportando de acuerdo a cómo nosotros le vayamos haciendo modificaciones a nuestro entorno. Vale, muy bien, voy a hacer la demostración. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Bueno, tenemos esta tabla de nombres, servicios, texto, quiero cambiarle. V por varón sería pero el tema es bueno, voy a cambiar varón va a ser masculino. Aquí se bueno, tenemos esta base, miren.
tenemos 12.000 ventas de servicios, perdón, estos son servicios de móvil más fijo y ADSL, que es internet, ¿verdad? Entonces necesitamos, vamos a crear una tabla con ajustes de los que le gustan a Orlando, los más rápidos. Entonces, vamos a convertir esto en una tabla dinámica primero, ¿verdad? Recordemos, tabla dinámica, le vamos a dar insertar y tabla dinámica recomendada de una sola vez. Y le vamos a dar por acá suma de importe de facturación por localidad. ¿Sí? Vamos a hacer sencillo ahorita. ¿Okay? Pero quisiera ver la fecha de factura. Ahí está. Por fecha de factura. Enero. Esto es dinero. Recordemos que es dinero. Muy bien. Y le voy a dar clic. Y ahora voy a crear la gráfica dinámica aquí mismo. Y la voy a hacer con menú insertar, gráfico dinámico. Y vamos a usar un recomendado. Aquí, ¿ven? Vean, vamos a hacer un gráfico de columnas, así. En este caso no nos pido recomendados, Orlando, lo siento, mucha ayuda, ¿verdad? Le vamos a dar clic en aceptar, miren, y tenemos ya nuestra gráfica. ¿Vean? Voy a ocultar esto, lista de campo, miren, y la voy a hacer lo más grande posible para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Miren? ¿Sí? Entonces, rápidamente le voy a hacer algunos cambios y luego seguimos nuevamente con la práctica, con la demostración. Miren, le voy a dar un clic y me voy a venir al diseño. Miren, y aquí en diseño me vengo a agregar elementos de gráfico. ¿Ven? Por ejemplo, ejes, se los puedo quitar o tanto el vertical como el horizontal. Miren, pero no nos, eso no nos interesa el título, ese sí no lo tiene. Miren, ¿ven? Título al pie. Y título primario. Esto no lo vamos a ocupar ahorita. Título del gráfico, quizá en ninguno, pero podemos poner encima. Eso sí, le vamos a dar un clic y le vamos a poner acá, doble clic, miren, que es total de importe por, dijimos, total de importe por localidad. Entonces, borro, total de importe. Por localidad. ¿Sí? Estamos. Vean, ya le agregué ese elemento. Desde ahí también puedo agregar etiquetas como llamadas, pero miren cómo se ve, entonces no me conviene. La tabla de datos, se la puedo, ahorita está en ninguna, se la podemos agregar. O tanto con claves como sin claves. ¿Bien? ¿Sí? Estos son los colores. Por acá tenemos líneas de cuadrícula. ¿Vean? Las primarias verticales, la subordinada, subordinada horizontal y la vertical subordinada. Ahí la que usted quiera. Y la leyenda, que es ese cuadrito con los colores. ¿Vean? Ahorita se lo puedo quitar para que se vea más amplio. Miren. Pero si lo quiero a la derecha, donde estaba, o arriba, a mí no me gusta ahí. A la izquierda tampoco. Ni abajo. Bueno, vamos a mirar más o menos abajo y a la derecha son como los dos lugares más ideales para la leyenda. Miren, lo vamos a dejar abajo para que usted vea. Miren, ¿sí? Ese es agregando elementos. Y el otro que les mencionaba era este, el de los diseños de color. Esto, bueno, esto lo habíamos visto también. Está este. A mí me gusta bastante estos oscuros, pero vean. Traen esos elementos y eso es lo que no nos gusta. ¿Ven? ¿Sí? Voy a suspender un momento la demostración. Quiero que por favor entren al chat de Zoom, por favor, y les voy a compartir un enlace. Por favor. Para que ustedes
ingresen. Sí. Lo voy a compartir en el chat, en el grupo, ¿ok? Y ingresen al enlace que aparece ahí, por favor. Y me van a seguir los siguientes pasos. ¿Ves? Ya entraron. ¿Hola? Sí, ya. Ok, entonces ahí donde dice, buen día, les saludamos de parte del corporativo, por medio de la presenta, nos es grato informarles que al finalizar el curso satisfactoriamente y al culminar con éxito el módulo actual, se le invita a poder realizar la encuesta de satisfacción que se ajusta en esta mesa. Este es, hay que hacerlo porque es de tal importancia para que le emitan su diploma. Esto no es de nosotros, es de Insport. Tomar nota que la encuesta se llenará en conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no falte. Eso es lo primero. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de Insport, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe una captura, ¿sí? Va a tomar captura, así como lo envía conmigo, de que finalizó con éxito el envío a ese número que aparece ahí, ¿sí? O por medio de su grupo de WhatsApp. Eso es lo que la mayoría se hace. Los datos de su nombre, email, número de celular y nombre de su empresa, tal cual como Insafor los tiene registrados, se le han enviado su correo electrónico. Creo que eso se lo enviaron a usted. Pero, por ejemplo, acá están los datos del curso y es lo que vamos a mirar. Le van a dar clic acá, miren, e ingresan a este enlace. Me avisan cuando estén ahí todos, por favor. Cindy, ¿ya estamos acá? Sí, ya. Andrés, Ya, listo. ¿todos? Levanten la manita, los que tienen la cámara. ¿Aide? Sí, ¿verdad? Ok. Lo que van a hacer primero es ingresar el número completo de la orden de inicio. ¿De dónde lo van a tomar? Aquí está, miren. ¿Sí? Orden de inicio. Lo seleccionan, lo copian y se vienen para acá y lo pegan. ¿Sí? Le repito el número de orden para los que lo están escribiendo. 29811-8017-0025. Fleca 2023. ¿Me avisan cuando ya lo hayan puesto, por favor? ¿Sí? En este número no se vayan a equivocar, Listo. por favor. Luego, su nombre completo según DUI, por favor. ¿Sí? Si lo va a poner todo en mayúsculas, todo en mayúsculas. ¿Verdad? Si lo va a poner en minúsculas, cada letra inicial de su nombre tiene que ir en mayúscula. Me dicen cuando haya puesto su nombre. Luego su correo electrónico, ¿verdad? El correo que ustedes más usan, por favor. No vayan a poner otro y piense bien cuando reciban. ¿Verdad? ¿Ya? Luego va su número de celular, por favor. Y su género. No se van a equivocar ahí, por favor. Alguien por ahí me preguntó, profe, por ahí faltan. Me dijo, sí, pero solo esos han puesto, le dije yo. Así que, ni modo. ¿Sí?
Cuando hayan llegado al género o sexo, me avisan, por favor. Listo. Ok. ¿Aide? Listo. Listo. Ok. Vamos con el departamento de residencia, el 6 y el 7. Miren, importante. Van a seleccionar primero el departamento, ¿sí? Aquí yo voy a escoger el mío y aquí en el municipio ustedes escriben, ¿verdad? El municipio, ¿vean? Siempre con mayúscula inicial su municipio. Bueno, ya que no cambien esto a lo que están pensando hacer, a saber cómo van a hacer este formulario. ¿Están en la zona norte o en la zona sur? Les voy a decir. Andrés, ¿en qué zona le va a tocar a usted? Soy Apopa, Ah, Tonacatepeque. vaya. En Tonacatepeque. Vaya, mire pues. Luego vamos con el nombre de la empresa. En este caso, ustedes saben cómo registraron, lo registraron ustedes con respecto al nombre de su empresa. Por ejemplo, los de Sinaí no es Pan Sinaí. Ya saben cómo se van a poner ahí, ¿verdad? Voy a decirlo, pero no es porque me manden una bolsita de pan ahí, ¿verdad? Es Medranos SADCB, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Medrano Flores. Medrano Flores SADCB. SADCB. Vaya, sí tienen que poner los de Pan Sinaí, ¿verdad? Los que están laborando ahí. Uy, ¿y Galvaniza puso grupo Ferromax o Galvaniza? Ahorita le digo. Laura, vení. Andrés, Sí, acá. Andrés, ¿También quiere? creo que está como galvanizador industrial este ADCB. Ah, okay, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Ah, tenía varios de. Ah, y no me mandaron un parcito. Ay, Claudia. Interesante. Voy a esperar un parcito por ahí. Siempre les compro a los muchachos, aunque no se atienda yo, siempre les compro su media docena ahí de conchitas o de otro pan. Bueno. Una pregunta, ¿lo necesita abreviado o así completo? Completo, completo tiene que ir. ¿Usted tiene problemas con el suyo? ¿No se oye? Todo. ¿Hola? Es que yo lo puse abreviado, pero veo que ahí está todo, le digo. Cristian Flores. Sí, servicio. Servicio de integrales consolidados SADCB. Así tiene que ser. Bueno. Vale, muy bien. ¿Ya pasamos todos ahí? Vamos con el nombre del proveedor. ¿Cómo se llama el nombre del proveedor, señores, que les ha dado esta capacitación? ¿Quién sabe? Regal, no sé qué Exacto. En produce. el mensaje dice, ¿verdad? Aquí dice inglés corporativo, pero su nombre real es Regal International SADCB. Entonces, de una sola vez, miren, se van hasta el final y antes de que pague está Regal Products. Miren, este es el que van a seleccionar, ¿bien? Necesito un curso de inglés también, yo porque no lo pronuncié Fíjate. Cuando tenga inglés ahí en privado, le puedo decir, ahí tendremos uno por ahí. bien. Excelente. El nombre del curso. Excel intermedio, todo en mayúsculas, ¿y ven? ¿Sí? Vale, para esta parte, ya estamos todos en el 12, ya lo llenamos. La chica ya llenamos el 10, perdón. Sí, ya.
Para Perdón, el curso. licenciado. Listo. Perdón, ¿puede subirlo un momento porque me sacó del WhatsApp y se me borró la pregunta 1? Ahorita lo copio. 29, 29. 811, guión. ¿Sí? 8017, guión. ¿Sí? 0025. ¿Sí? Leca 2023. Gracias, licenciado. Vale, muy bien. En la 11, miren, veamos acá. Van a leer el ítem y van a contestar insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. La primera dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Si usted considera aceptable, marca aceptable. Si usted lo considera excelente, excelente o bueno, ustedes escogen. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Lo hallo insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Les parecieron insuficientes, deficientes, aceptables, buenas o excelentes? Marquen eso, tienen que tener los tres puntitos. Y me confirman. Listo. Okay, Listo. gracias. ¿Todos estamos ya? ¿Miguel? ¿Sí? Ok. Vamos con la fecha de inicio del curso. ¿Cuándo lo iniciamos? El 15 de mayo. Miren. Ah, entonces se vienen aquí, le dan clic, miren, a este icono y retroceden aquí y le dan 15 de mayo. Tiene que quedar así, miren. No llores, Cristian, no llores, la pobre, ahora hemos otra vez la materia. No, La vi triste, dije no, también. Es broma, es broma. Muy bien. Y lo mismo con la fecha de en que finaliza. ¿Cuándo finaliza el curso? hoy. Así es. Mira, hoy 9. Hey, no van a estar para mi cumpleaños. Más que tengo un curso que termina el 30. Imagínense. Y al final, cuando eso cumple, pues. El 30, el viernes 30. Nombre del curso, me quedé pendiente nada más. Mauricio Mena es Excel Intermedio, todo en mayúscula. El nombre del proveedor es Repade. No, el es está arriba de Cepal. Regal. Tiene que decir así, mira, Regal Products y el team. Gracias. ¿Okay? Una consulta, el nombre de la empresa, no sé cómo se colocaron donde trabajo. Nada. Blanca. Y Transportes Consolidados SASB. Bueno, gracias. Y yo no trabajo ahí, quita. No, son bromas, son bromas. Muy bien. Hay que sonreír de que es el último y entonces sí, va. Cristian. Muy bien. Ahora, aquí es algo muy importante, miren, en la pregunta 14, para los que van a seguir el siguiente nivel. ¿Ok? Si quieren seguir el siguiente nivel con nosotros, tienen que colocar satisfecho. Porque si ponen insatisfecho, Insafor ya no lo va a poner con nosotros. Lo van a sacar y lo van a poner en otro grupo. ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Así que marquen ahí, por favor. Por último, ahí donde dice, mencione que otros cursos son de interés. Ahí Orlando puede poner, no, Andrés, perdón, puede poner inglés, ¿verdad? Y Sí, Excel ya le avanzado. pusimos. Tiene que ponerle Excel avanzado primero, luego inglés, ¿verdad? Para que los inviten más adelante dentro de Regals International Team. Y al final, comentarios sobre el curso en general. Ahí no vayan a hablar solo sobre mí, hablen sobre
la plataforma, algo que les gustó, algo que no les gustó, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahí les doy unos segunditos para que lo hagan, ¿sí? Y cuando ustedes, ¿verdad?, hayan llenado este de comentarios y todo este, como lo habíamos hablado, le van a dar a enviar, le van a tomar la captura al mensaje que le salga y me lo ponen en el grupo de WhatsApp. Hagámoslo, por favor. La fecha de inicio fue el 15 de mayo. Ay, Marianela, ay, Marianela. 15 de mayo del 2023. Excelente, Luis. Gracias, Orlando. Gracias, Vázquez. Ay, Vázquez, Vázquez, ¿quién es Vázquez? Es como por apellido ahí. Ah, Aide. No, ¿verdad? Aide no es Vázquez. O sea, sí es Vázquez, pero. Sí, soy Vázquez Uy, no. Ponce. Ah, ok. Sánchez, Andrés, el del vecino no sé quién es. Blanca, Mauricio. Carizales. Ah, Lorena Beltrán, gracias. Miguel, Marianela, ahí está. ¿Todos lo lograron hacer? ¿Quiénes no lo pudieron hacer? También porque si me preguntan, porque todos lo tenían que hacer. Mayra. Voy a dejar de compartir un momentito, permítanme. Muy bien, terminen de mandarme las capturas, por favor. Por ahí estoy viendo ya tres más. Marianela, ¿logró poner la fecha del día sin problemas? Mauricio. No, hijo, a Mauricio por ahí, ahí vemos, no, ha desaparecido Mauricio Mena. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, cinco, diecisiete con Mauricio, 18 ahorita con el del vinito que no sé quién es. Ok, Mauricio, no hay problema. El que termina 10:32, ¿quién es? Pónganme ahí su nombre, por favor. Los que no tienen su nombre, mándenme ahí responder en la imagen para saber su nombre, porque si no, no sabemos quién lo ha mandado. Muy bien. Ustedes son el que mueve. No. Muy bien. Bueno. Sí, Andrés, eso es lo que yo pensaba, viendo que todos iban a poner sus cámaras, pero ay, quieren despedir los compañeros, Andrés. Pero sí, hubiera sido bonito, ¿verdad?, que se lograran por lo menos ver una vez, aunque sea, dice el compañero, los quería conocer. Ok. Muy bien, vamos a terminar entonces por acá y luego les doy mi encuesta también. Va a ser casi al final, ya, unos minutitos. Vaya, la tarea, chicos, se las mando ahorita al chat. Su archivo de tarea. A ver, lo voy a abrir primero y luego se los mando, porque a veces
ya lo mando ya hecho y mala onda, así, así me vale, ¿verdad? ¿Ver? Ah, sí, es el mismo, es el mismo. Entonces les voy a mandar el archivo de tarea. Descárguenlo, ábranlo por favor. Y les voy a explicar lo que van a hacer para la tarea de hoy. Ok, vamos a contar lo que ustedes descargan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. ¿Alguien faltó por acá? ¿No? Alguien dijo que tenía problemas con la señal. Mauricio creo que tenía un problema de conexión, pero no sé si lo terminó. ¿Ya descargaron el archivo, señora? Señora. Vaya, la tarea, miren, es hacer esta que tenemos acá. Excelente. Voy a mostrar la tabla. Tómenle captura, por favor. Van a hacer esta misma. Y quiero que modifiquen la gráfica dinámica, ¿verdad? Con respecto al diseño, ¿verdad? Y si ustedes quieren cambiarle, ¿verdad? Diseño rápido, también, ¿ven? ¿Sí? Ustedes le hacen los cambios, ¿ok? Aquí les voy a mandar la captura de cómo lo van a hacer. Les recomiendo que esta parte lo practiquen lo más que puedan, ¿ven? Así como está acá, lo van a dejar. ¿Sí? Y esto sería la tarea de la sesión 20. ¿Okay? ¿Cómo ustedes van a ocupar esta tabla? ¿Sí? Esta tabla, a un lado van a hacer la tabla dinámica y a la par van a poner el gráfico. Tienen que quedar todo en la misma hoja. ¿Okay? ¿Estamos? Descarguen la imagen, por favor, y alguien que comparte el ejercicio 20 y el archivo de imagen en el WhatsApp para que lo puedan hacer. Y eso sería todo por mi parte, ¿ok? Muy bien. También quiero que me regalen un minutito, son exagerados. 3 minutos nada más. Necesito que ingresen a este enlace y contesten mi encuesta. Esta es mi encuesta. ¿Okay? ¿Estamos? Ingresen y también esa captura también me la mandan al grupo de WhatsApp, por favor. La que le va a dar al final. ¿Sí? Hagámosle, por favor. Si tienen alguna pregunta de alguna. Gracias, Giovanni, por compartirlo. Excelente. Ok. Ingresen. Encuesta de satisfacción, punto de Excel intermedio, G4I, que son ustedes. Recibo un cordial saludo de parte del tutor virtual técnico Carlos Mauricio Valdames. Y este instrumento es para evaluar sobre cómo consideran la labor y trabajo realizado en estos 20 días de capacitación y del cual es necesario que usted evalúe. Por favor, sea lo más sincero posible, ya que esta información es presentada a la empresa para realización de informe. Así como también para la mejora constante del tutor. Espero que esta experiencia del curso de ser intermedio haya sido para su aprendizaje y que tenga incidencia en su trabajo actual y futuro. De antemano agradecer su participación y espero que siga en constante aprendizaje. Son mis mejores deseos. Para iniciar con la presente encuesta, haga clic en continuar. Le dan clic
y van a iniciar con la información de contacto y la serie de preguntas. Hagámoslo, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen saber, por favor. Pregunta, ¿y aquí todo en mayúscula o no importa? No me importa, ahí no importa, no se preocupen. Sí, necesito el enlace en el chat de WhatsApp. Sí, por favor. Ok, ahorita se los comparto. Ahorita lo estoy compartiendo. Ok, gracias, Manuela. Ya terminó la encuesta. Ok, excelente. Permítanme unos minutitos que ya terminaron de ingresar son 14 preguntitas, pero ahí están las respuestas, ¿sí? No se vayan a complicar ahí con la. Solamente se les pide, creo que dos que tienen que llenar ustedes. Ok, gracias, Lorena. Excelente. Hey Miguel, muchas gracias. Como les digo, piensen en las respuestas porque esto se entrega, ¿verdad? Yo lo entrego al final como el reporte, porque el INSAFOR es INSAFOR, esto no lo vemos nosotros, ¿verdad? El que vaya terminando, recuerde mandar captura al grupo. Estamos. Tengo uno, dos, tres. No se les va a olvidar mandarme la captura, por favor, al grupo. A mí se me olvidó mandarle la captura y la cerré, licenciado, pero ya la llené. Ok. La del besito, siempre pongo mi nombre porque no sé. Ahí no sé cómo cuál es tu nombre. Orlando, gracias. Julio, excelente. ¿Estaba difícil el encuentro? No, ¿verdad? Muy bien. Miguel ya la hizo. Ok. Me mandó captura. No, no mandé la captura, pero sí ya la hice. Ok. Ya voy a revisar entonces para mandar ahí el dato. Ok, Melvin, gracias. El del vinito, no sé quién es. Sí, gracias.
No sé si me ves de muy bien. Bueno, vamos a revisar entonces cómo quedamos con este grupo para el siguiente nivel, ¿verdad? Yo espero, hicimos cuentas que les dije, ¿cuántos les dije que eran? Me 12, creo que dijo licenciado. 12, ¿verdad? Sí, 12 y 6, no. Ahí son 18 y los demás. No, no vieron la encuesta. ¿Quiénes no vieron la encuesta? Que puse en el WhatsApp. Ok, Claudia y Vladimir, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a ver si intento mandarles una nueva encuesta, pero ya con el permiso. Con la promesa, perdón, de que se iban a pasar al siguiente nivel y nos veríamos en el siguiente nivel, ¿verdad? Y mantengo lo que les mencioné de el evento que les mencioné por ahí para que. Hola, fíjese de que yo lo envié, le di enviar y me salió ese mensaje. Pero sí lo llené todo. Todo lo hay de Leticia, no, hay de Elizabeth, me parece. Cris y Elizabeth. Ah, Cristia, aquí está Cristia Vanessa. Soy otra Crisia. ¿Usted lo vio en el segundo? Hay Desi, ahí me aparece el suyo. Dele F5 y revise, ¿sí? Al darle F5 le tira la ventanita, me avisa. Oye. Bueno. Bueno, como les digo, hay que mandar la tarea, ¿verdad?, de la semana al Drive. Ya tienen el enlace, ¿verdad? Si no lo tienen, me avisan ahí en el grupo, ¿verdad? Y como les digo, todos aquellos que hayan enviado sus cuatro archivos van a tener su diploma de parte de mi parte, ¿verdad? Así que espero tenerlos por ahí. El diploma mío se los estaría mandando, podría ser a más tardar el día miércoles de la otra semana, ¿ok? El visa sí lo van a tener que esperar porque tengo que subir notas y no todos están al mismo nivel ahorita, ¿ok? Hay que hacer el último laboratorio, hay que hacer el examen final. Si no lo ha hecho, lo tiene que hacer hoy, ¿ok? Todo, ¿quién está aquí me debe todavía el examen final? Aide, una. Miguel. ¿Quién más? Yo no lo he hecho tampoco. Vale, entonces tienen que hacerlo hoy porque yo paso notas mañana por la mañana. Bueno, voy a pasar lo que tengan hasta ahorita al sistema, ¿verdad? Y mañana por la mañana estaría pasando el resto de notas para aquellos que me hagan falta. Y entre más se me atrasen de la entrega de hoy, más se va a tardar la entrega del diploma, ¿ok? Así que les pido que lo hagan lo más pronto posible. Yo voy a estar trabajando después de esta hora aquí en el equipo, ¿ok? Así que bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Los quiero felicitar porque han sido un excelente grupo de trabajo, ¿verdad? Han trabajado conmigo de la mano. Espero haberles servido lo mejor posible. Y en cuanto a lo que no se pudo, pues, ¿verdad? Somos seres humanos y también tenemos nuestras limitaciones y hay que entender también eso, ¿verdad? No sé si alguien quiera decir algo antes de irnos, antes de finalizar.
Dijimos que íbamos a partir el pastel, pero ya no lo pudimos, ya no se lo pude imprimir. Licenciado, de mi Dígame. parte, pues darle las gracias, ¿verdad? Por su dedicación, por su enseñanza. Yo creo que más de alguno, pues nos llevamos nuevos conocimientos. Muchísimas gracias. Excelente, gracias igual a usted. Espero que lo poco, lo mucho que se haya podido aprender acá, pues le sirva en lo laboral, ¿verdad? Y en lo personal, que es lo más importante, lo laboral, pues es porque nosotros vivimos día con día, ¿verdad? Gracias también a Marianela, ¿verdad? Por el comentario, ¿verdad? Y que no, que me mandó al chat. ¿Alguien más? Antes de irnos. Agradecerle por el esfuerzo que se realizó. Gracias, ¿verdad? Porque creo que cada uno de nosotros nos llevamos un aprendizaje en cada sesión. Gracias por estar pendiente. Creo que desde el primer día que usted dijo que, pues, que estuviéramos pendientes y todo, ¿verdad? Nos creó, ¿cómo se llama? Una expectativa del curso. Y en lo personal creo que superó mis expectativas, ¿verdad? Le agradezco mucho por todo el aprendizaje. A mí me sirve de verdad mucho, ¿verdad? Porque yo me metí a esto porque a mí me cuesta mucho Excel. Y estamos viendo cosas ahorita, pues, en el trabajo que son un poquito más complicadas. De hecho, pues, estamos viendo lo del, eso que mencionó, comenzamos a ver lo del dashboard. Entonces, todo lo que usted nos ha enseñado acá, pues, me va a servir para ponerlo en práctica en el trabajo. Qué bueno, me alegro, Andrés, y muchas gracias por tus palabras. Una última persona que quiera participar. Yo, licenciado. Okay, Blanca. Muchas gracias por todo el apoyo. En lo personal, como comentaba el compañero Andrés, pues a mí sí me sirvió bastante porque en el trabajo teníamos, bueno, yo en lo personal tenía bastante dificultad con lo que eran las tablas dinámicas cuando me pedían algún documento donde genéreme este tipo de datos. Entonces, yo lo hacía. Lo entregaba, pero de una forma bien difícil, me costaba a veces 2 días en entregar algún reporte. Y utilizando ya las tablas dinámicas, eso sí me ayudó bastante en estos últimos días, porque ya las ventas ya se iban generando ya por, ya más seccionado. Así Entonces, es. me ayudó bastante, la verdad. Le agradezco por todo el apoyo, pues, y pues la enseñanza que usted ha dado, pues, lo que sabe lo ha transmitido. Bueno, personal sí lo transmitió. Muchas Okay, gracias. muchas gracias. Gracias. Y algo que sí los invito, ¿verdad? Es a que algo que queda en el aire, busquemos en internet, ¿verdad? El internet es vasto, el internet es inmenso. Y nosotros podemos encontrar muchas cosas ahí, como les digo. Espero que verlos en el Excel intermedio, en el Excel avanzado, perdón, a más de alguno de este grupo y los que van a seguir, ¿verdad? Y principalmente en eso, a que sigan ustedes aprendiendo, ¿verdad? Porque eso nos va a servir para nuestra vida y nuestro trabajo también. Así que muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo, ¿verdad? Que tuvimos la suerte de ver todos juntos. Les deseo bendiciones, éxitos y sobre todo, siempre hagan el bien. Bien. Muchas gracias, bendiciones y feliz noche. Ah, antes, voy a tomar la captura de la asistencia, perdón, ya me estaba De mi despidiendo. parte, confirmo que ya hice la encuesta, la volví a hacer hoy. Vaya, está bien, no hay problema. Así que ya les mando la asistencia digital. Así que pasen feliz noche, bendiciones y se cuiden. Buenas Nos vemos noches. en una próxima Buenas entrega. noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.